Con Olaya se va a hacer una cosa que se ha hecho aquí en otras ocasiones, que es adaptar una canción y convertirla en una sevillana. Y la canción es Solamente tú, de Pablo Alborán. Me ha tocado un tema de Pablo Alborán, Solamente tú, que lo vamos a versionar por sevillana. Estoy con un montón de ganas de hacerla y a ver lo que sale de aquí. Está difícil acoplarlo, ¿eh? Y solamente tú, que mi alma... Es que eso no me cabe. Claro, pero tú me estás cortando sílabas. ¿Qué? Haces que mi alma se despierte con tu luz. Eso no me cabe como tú me la estás cantando. Si corta la frase, pues claro que cabe, pero es que entera no entra, no cabe, ¿no? Te lo digo yo que no cabe. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Y tú. Sí, cabe, coño. ¿Cabe? Regálame tu risa. Regálame tu risa. Enséñame a soñar. Y tú. Creo que la sabes, Rocío. Con solo una caricia. No. Espero, ¿no? ¿Quién es? Con solo una caricia. Antes, ¿no? Claro. Uf, yo estoy perdida, Emilio. ¿Que de esta más te tiene que salir una sevillana? Pff, lo veo difícil, ¿eh? Mira el churro que va a salir hoy. Maestro, buenas tardes. ¿Qué pasó, Ana? Me ha tocado un tema que es de los del Guadalquivir. Se llama Reina de la Madrugada. Me suena así un poquillo, pero no tengo mucha idea. Espero que se me dé bien y pueda tener un verde, porque es de Semana Santa y a mí me encanta la Semana Santa. Oye, qué bonita mi sevillana, ¿no? La sevillana es una monería. Vaya, pero vaya sevillana un cofrade que me ha tocado. Marinera y celestial, en la esperanza de Triana, reina de la madrugada. Y además, con el acompañamiento que voy a tener esta noche, esto va a quedar de lujo. Maestro, ¿qué pasa? Muy buena. Me ha tocado Voy a olvidarme de ti, de María de la Colina. Es un tema que me encanta y, en fin, voy a ir por el verde de verdad. Eso está muerto ahí. Nada más que escucharlo. Ya me sé el tono hasta de oído. Bueno, si quieres te la canto para que la escuches, a ver si es capaz. Aunque pierda esta partida, voy a olvidarme de ti. Con este tono, o se me revienta la vena o me da un verde. Y por el bien del maestro, mejor que sea la opción del verde. Hola, maestro. Pues me ha tocado Pepe Pepito, de Manuel Melado, y me parece muy cookie. Porque es de risa, es de bailar, de sevillanitas, de alegritas, como a mí me gustan. Dice Pepe Pepito. Esa no es la sevillana. Que es que sale como un mojón. La cosa ha empezado mal, pero mal, mal. No cante una sevillana que no es, porque si no, no vamos a coger un cartón. Dice Pepe Pepito. Que tú haces ahí, no te ves muy extraña. Dice Pepe Pepito. ¿Y tú? Pues... No pasa por los tonos bien. ¿Sí? El segundo Pepe es para los perros. ¡Ay, madre mía! La que se puede liar aquí. Es que, Raquel, te estoy hablando de una cosa y como tú no paras, porque tú eres un torbellino... Te prometo que ya me voy a callar. Y no es eso, que eche cuenta de lo que te estamos diciendo. Venga. Estamos ya en el cuerpo, la salida ya la damos por buena, ¿vale? Como animal de compañía. No, pero vamos a ver, no. Es que no puede ser. Es que como la deje después me va a salir chunchurro. Pero vamos, que con el arte que yo tengo, le he dado la vuelta a la tortilla. Dice Pepe Pepito que ha prometido. Así queda cookie, pero mola. Se hace la pregunta y da la respuesta toda la vez. Es un desastre. Y con el mismo arte que he tenido en la masterclass, pues le voy a dar la vuelta del rojo al verde. Y así acabamos la semana por todo lo harto, porque ustedes no lo saben, pero un equipo de aquí, de Yo Soy del Sur, ha venido a Lebrija a grabarme. Y no lo hemos pasado. ¡Buah, madre mía! ¡Súper bien, 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 bien! Infajar, buenos días. Trabajando en una correduría de Lebrija, ¡Ay! Hola, buenos días. ¡Ay, eso! Pasa para adentro. Soy muy tranquila y muy... ¡Ay! ¡Y me encantizo! ¡Qué buena manzana, ¿verdad, hija? ¡Hola, mi niña! ¡Uy! ¿Qué me habéis pillado comprando, mi arma? Que nada, no os perdáis el programa esta noche, que vaya a conocer mi día a día. Bueno, maestro. Me ha tocado Estirpe Campera, de Sergio el Duende, y la verdad es que del Duende me pasa igual que con Pau Candela, me gustan todas. Jonathan,
que no te pase como la de los besos que yo te di, que te gustaba muchísimo y la traías viciada y al final... Esperemos que no nos pase como la última gala y que la pueda hacer, que la pueda hacer bien. Que me gusta formar parte. Veo muy, ya empezamos, ya empiezo otra vez con lo de este de... La veo muy forzada. Porque la esfuerzo mucho, ¿no? En el estribillo, ¿no? Tú eres el que manda aquí. Pues yo creo que el maestro me entiende y no me entiende. Porque me ha dejado solo a mi aire y después... Que me gusta formar parte, que se llama Andalucía. Me doy cuenta que siempre empuja en las primeras frases. Y zasca. Una de cal y otra de arena. Que es el tono que yo quiera, pero después... ¿Por qué estoy gritando? Dale el regulador, tío. No hagas qué, sino que... De menos a más. Está empujando siempre, termina peleando con la sevillana. Para que se está peleando con ella. En vez de cantarla, se está peleando con ella. Pues a ver si hago las paces con la sevillana, que no quiero pelearme con ella esta noche. Y yo no quiero otro rojo. Hola, maestro. Me ha tocado el tema de cuando se casa una hermana de Marisol Bizcocho y Marisol me gusta mucho. Vamos a intentar defenderla como podamos. Está bien de tono y todo, ¿no? Sí, yo creo que ahí está dando el clavo. Hemos dado en el clavo, tanto en el tono como en la sevillana. Se desata la locura, se desata la locura. Ponle bien el velo prima, que la está esperando el cura. Con lo fan que soy de Marisol, lo complicado va a ser para mí no imitarla. Tengo que hacer uno entre medio, una Pilar Bizcocho. Así que muy atentos esta noche a ver qué es lo que pasa. ¡Hola, maestro! Pues me ha tocado esta semana, necesito hablarte, de María del Monte. Y bueno, creo que la conozco un poquito, pero no me la sé. Y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Tiene que cantar como tú sabes. Vale. Y así es como yo sé cantar. No cuelgues, por favor, que necesito hablarte, darte una explicación. Mírame, por favor, que necesito un verde, que te lo digo yo. No lo niegues ni un momento y aprieta ya el botón. Pues me ha atacado el tema de Rocío Juelo. ¿Tú qué me has dado? Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Encantada, encantizada de hacer el tema de mi amiga Rocío. Fue tu mirada, tu sonrisa, no lo sé. Tal vez tu calma, tu manera de entender. No sé por qué. Ay, qué contenta estoy, por Dios, que me va a dar algo. Qué contenta, qué feliz estoy con el tema de mi amiga Rocío. Es que me sale súper bonito. Estoy súper contenta, súper feliz de que me haya tocado este tema, vamos. Estoy ahora mismo que me muero. Yo voy contigo. Torito trae norero, norero. Voy siempre jugando. Bueno, pues ya está. Ahora solo queda que el maestro y yo nos sincronicemos, esto que la orquesta vaya bien y que salga todo esta noche perfecto, de 10. El tema que me ha tocado ha sido Entre coplillas, de Chiquetete. Es uno de mis ídolos, que yo me siento muy identificado con Antonio y nada, sacarla para adelante y a seguir flamenqueando como vamos. Yo lo que vi que estaba muy rápida, demasiado, ¿no? Frenamos un poquito la sevillana. Cuando se va con Triana. La volvemos a frenar otro poquito más. Bien la de Rocío, para mandar la de Triana. Y ya está la velocidad perfecta para triunfar esta noche. Buenos días, maestro. Pues me ha tocado de los grandes, de Sendero. Vive mi barca. Llevo bien, ¿eh? Así que muy contento. No la conocía, pero seguramente que viniendo de los maestros sea una máquina. No es que no sepa entrar. Es que no me acordaba de lo que venía ahora. Vale. Como no me aprende la sevillana esta noche, me escondo detrás del banquito y no salgo. Porque como le dé rojo el jurado, me largo. Hola, maestro. Pues aquí he pasado una semanilla regular. ¿Y eso? Pues porque me vi en la calle. Pero no os perdáis esta noche, porque esa silla nadie va a dudar de que es para mí. Atento. Estela tendrá que medirse en un desafío inicial con un contrincante que viene muy, pero que muy duro, en un programa que no va a ser nada fácil. El favorito no podrá salvar al doble rojo, pero además estamos acostumbrados que cuando son 11 concursantes el desafío final es entre ellos. Y esta noche... no va a ser así. El desafío final viene
con sorpresa. ¡Ay, cuántos programas de esos tensos ha vivido Pitu, ¿verdad? Pues esta noche todos esos esfuerzos, todos esos malos momentos tendrán su recompensa porque viene a presentarnos su primer trabajo, Alegrando Corazones. Pero Pitu no será el único gran artista que estará esta noche con nosotros. Erika Leiva nos visita para presentarnos su nuevo trabajo, Frente a Frente, y además se va a atrever con una sevillana. ¿Se lo van a perder? El rato que lo tuve, ole, mi arma ya ve. El rato que lo tuve, mi arma ya en la cabeza. Pero estas no son las únicas sorpresas que nos esperan esta noche. En unos minutos llega María del Monte para contaros muchísimo más y estar acompañada de alguien que nadie se espera. Os vais a quedar con la boca abierta en unos minutos. Cuando hay que venir aquí otra vez, esto da gloria. Muy buenas noches y bueno, estoy acompañada nada más y nada menos que por Erika Leiva. Muy buenas noches, buenas Erika. Buenas noches, mi María. ¿Cómo estás tú? Guapísima, guapísima, pero... Bueno, yo muy bien. Con muchas ganas que tenía de estar otra vez aquí en tu programa. Yo también, con hija. Con todos los sevillaneros. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Encantada. Son todos los sevillaneros, que ya somos muchos. Y con este jurado que ya como de la familia ya. No te vas a librar, lo sabes, ¿no? A mí también me van a... No, no, de verde. Yo ya pasé por eso. El rojo ya lo trae tu puesto. No, mentira, el verde. ¿Qué? El verde. Que no te vas a librar, digo, de cantarnos una sevillana. Ah, bueno, ya me han hecho la encerrona. Bueno, y yo que también le he hecho balo a todo. Tú sabes abrir puertas y cerrojo. Bueno. Te diría una canción muy, muy del gusto de Cristian. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Cristian, que vuelve a estar con nosotros por varios motivos. Uno de ellos va a ser... Atención, señoras y señores, porque vámonos un poquito para adelante, por favor. Uno de ellos va a ser sorprender, porque esta noche vamos de lujo, va a ser sorprender a Farro. Esta noche va a estar en nuestro plató el arte y el saber hacer de Farro, y Cristian, entre otras cosas, pues viene a sorprender a su amigo del alma, ¿no? Que es como tu hermano. Pues me toca a mí. Y aquí a mi derechita... Hola, ¿qué? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? Tengo hola, a hola. Mi Pitu. A Salvador Pitu, subcampeón de esa primera edición de Yo Soy del Sur. Te recordamos todos que la ganadora fue Julia, pero en segundo lugar quedó mi Pitu. Digo. Y que está de enhorabuena, porque ayer... fue el gran día. Ayer fue el día en el que se presentó por fin ese... Sí, María, por fin. Ese disco, Dibujando Sonrisa. Qué bonito el título. Alegrando Corazones. Bueno, si tú quieres dibujo sonrisa, pero se llama Alegrando Corazones. Alegrando Corazones. Alegrando Corazones. Vamos a escuchar... ¿Cómo estamos? De bien, ¿no? Es que con la que está cayendo. Con la que está cayendo no es para menos. Vamos a ir por parte. Muy bien. Pero, Erika, venido conmigo para acá. O sea, le valor todo. Porque Erika no te libra, como dicen en esta tierra, no te la quita ni la caridad. ¿Qué? A cantarnos una sevillanita. Ah, pero no tengo ni el micro. ¿Le podéis dar un micro, por favor? Mientras te digo yo la sevillana que va a venga, cantar. Venga, te lo dan. Erika Leiva, venid conmigo los dos, ayudadme. Erika Leiva nos va a cantar a todos y nos va a alegrar el corazón. Hombre. Con una sevillana de María de la Colina. Ay, Dios mío. Qué cosas más fuertes dicen en ocasiones las sevillanas. ¿Quién pudiera olvidar un amor como se olvida un sueño? ¡Erika Leiva! Se olvida un sueño.
se olvida un sueño? ¿Quién pudiera olvidar un amor? ¿Cómo se olvida un sueño? ¿Cómo se olvida un sueño? Ay, olvídalo. ¿Cómo se olvida un sueño? Y tener el corazón atrapado, ardiendo entre dos fuegos. Ardiendo entre dos fuegos. Ay, atrapado. Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna. Viaja por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños. Amor, ya no te quiero. ¿Quién tuviera el valor de decir amor, ya no te quiero? Amor, ya no te quiero. Hay de decirlo. Amor, ya no te quiero. Aunque lo intento, no puedo sentir lo que en verdad yo siento. Lo que en verdad yo siento. Hay de sentirlo. Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna. Viaja por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños. Sin ti me viene al pensamiento. Me viene al pensamiento. ¿Cuántas veces de noche sin ti me viene al pensamiento? Me viene al pensamiento. Ay, por la noche. Me viene al pensamiento. Aquel instante cuando te besé, cómo temblaba mi cuerpo. Cómo temblaba mi cuerpo. Ay, al besarte. Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna. Viaja por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños. Ay, por la calle. Te busco y no te encuentro, pero te siento tan cerca de mí que a cada paso te veo, que a cada paso te veo, porque te siento. Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna. Viaja por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños. Muchísimas gracias. Ay, por Dios. Bueno, hija, cuando se canta. La mano helada, tengo la mano helada. Y yo estoy hirviendo, yo estoy hirviendo. Cuando se canta y. Pero no, yo no le puedo tener más respeto a esta sevillana. Por
Pero la maestra que... Sí, señora. Y esta noche, además, estamos en una cosa que nos ocupa y que es muy buena para ti, como es tu nuevo trabajo discográfico, sí. Y que vamos a oír en un momentito de nada. Pitu. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, María? ¿La voz cómo la lleva? La voz, ay, a la voz del monte la llevo. ¿La lleva a la voz del monte? Pues en un momentito comenzamos Yo Soy del Sur y lo hacemos nada más y nada menos que con la voz de Pitu. A la voz del monte. Ahora mismo.